Hola, bienvenidos a FIDIX. El día de hoy veremos esta televisión de 22 pulgadas con resolución Full HD 1080 de la marca Sudstar. ¿Valdrá la pena la compra? ¡Comencemos! ¡Sí! En la caja nos indicará que tendrá entradas HDMI, PC, USB, además de tener el receptor de canales ISDB-TV y además el DTV, además de que es modelo 2022 y que contará con un vidrio templado el cual cubrirá la pantalla. También nos recordará que esta es resolución Full HD, o sea 1080p. Por el costado nos indicará el modelo, junto que es tecnología mexicana y además de que tendremos un contraste dinámico de relación 3000:1, con un tiempo de respuesta de 5 milisegundos, además de que tendrá un receptor para radio digital. También hará referencia a que su display podrá otorgarnos 16.7 millones de colores. Además de que podremos conectarlo a la corriente 110 como 220, tanto en 50 Hz como 60 Hz. Por el otro costado de la caja tendremos absolutamente lo mismo, al igual que por el otro lateral. Y ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Este será absolutamente todo el contenido que nos vendrá dentro de la caja, entre el cual encontraremos una bolsa con todos los accesorios, como por ejemplo el mando a distancia o control remoto, el cual veremos que tendrá un aspecto como de televisor antiguo, que además funcionará con dos pilas AAA. Recordemos que este televisor no es smart, así que no contará con ningún botón de Netflix o YouTube o ninguna clase de eso. Simplemente será un control común y normal como de una tele que solo capta canales digitales, que no es smart. También nos encontraremos con las patas, las cuales son de un material de plástico bastante duro y resistente. Y un punto bueno de este televisor es que podrá funcionar con una corriente de 12 volts, para lo cual nos vendrán unas pinzas las cuales podremos conectar a la batería de nuestro coche o auto. Lógicamente, la pinza roja irá en el positivo de la batería del vehículo y el polo negro en el negativo, además de tener por el otro lado una entrada estándar de 12 volts. Finalmente nos encontraremos con 4 tornillos para poder sujetar las patas. También nos vendrá un manual de instrucciones. Pero ahora sí, vayamos a la estrella de este video. Y como veremos, tendremos también las entradas para colocarle un soporte de pared, los cuales tendrán una distancia de 15 centímetros en horizontal y vertical. También veremos que nos vendrá con el cable a la corriente, el cual no es desmontable. Y en cuanto a entradas, podremos decir que tendremos absolutamente todas, como por ejemplo la antena, USB, jack de 3.5, jack de 3.5 para la salida de audio, además de la entrada RCA, también tendremos una entrada HDMI, un puerto VGA y una entrada de 12 voltios, lo cual está muy bien y se podría decir que no hace falta ninguna entrada. Por los laterales no tendremos absolutamente nada, como pueden ver simplemente es esas rejillas de adorno. Y por este otro costado tendremos los botones físicos. Los cuales sonarán un poco plásticos, pero sin embargo se agradece que venga con todos ellos, ya que la mayoría de televisores de este año solo nos viene con un solo botón. También en la parte inferior, como podremos apreciar, tendremos los parlantes. Y más adelante en el video veremos cómo se defienden o cómo suenan. Pero ahora sí, visto todo eso, vayamos a hacerle unas duras pruebas. Recordemos que la pantalla está cubierta con vidrio templado, lo cual es una gran ventaja y una desventaja a la vez. Es una desventaja por el tema de los reflejos, ya que reflejará como un vidrio. Y es una gran ventaja, ya que al ser portátil a la hora de transportarlo le brindará una protección extra a la pantalla. Así que esto ya dependería más del gusto o la preferencia de cada uno. Ahora, en cuanto a las entradas, literalmente tendremos todas, como por ejemplo la televisión digital, la televisión analógica, el puerto de VGA de PC, la entrada HDMI, la entrada RCA o AV y los medios. Vayamos a ver qué tal se ve con un canal digital. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Ahora le conectaré una Mi Stick 4K para convertirla en Smart y poder hacerle unas duras pruebas. Recordemos que la Mi Stick, tanto como la Mi Box S, reconocerán la resolución máxima del televisor y nos darán esa resolución, para lo cual tendremos que entrar al menú e irnos al apartado de resolución de pantalla. Y ahí vemos que evidentemente nos saldrá la resolución máxima del televisor, que es 1080 a 60 Hz. ¡Wow! También quiero recordarte que ya subimos un unboxing y review del televisor Sudstar de 19 pulgadas igual con resolución Full HD. Y te invito a que pases a verlo, aquí, en el canal. ¡Qué agradable sujeto!
Pero ahora sí, visto eso, ahora vayamos a probar cómo se ve la imagen con videos en calidad 1080. Y de paso escuchemos cómo suenan esos altavoces. Comencemos. En la caja nos mostrará algunas de las aplicaciones que podremos instalarle. También veremos que esta versión vendrá con el soporte del asistente de voz de Google. También veremos que nos viene con Android TV y que en esta versión, a diferencia de la anterior, sí vendrá con Chromecast. Además de indicarnos qué es lo que viene incluido dentro de la caja. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Y así es como sonará con música. La verdad es que en cuanto a sonido hace un muy buen trabajo, ya que SoothStar usa la tecnología Hi-Fi. Pero ahora vayamos más a detalle en cuanto al panel, y es que este será con retroiluminación Edge, como podremos apreciar un poco de clouding a los cuatro costados. La verdad es que en cuanto a escenas claras, el clouding logra desaparecer casi por completo y no se llega a notar o llega a pasar desapercibido. Pero en escenas oscuras y en un cuarto oscuro a la vez, la verdad es que sí logra ser un poco molesto. Pero más que nada eso es para mi gusto, para otras personas logra pasar por desapercibido, o casi ni lo notan. También cabe recalcar que el clouding no se ve tan excesivo como está mostrando la cámara, ya que a simple vista se logrará percibir menos de la mitad de lo que están apreciando ustedes en este momento, ya que la cámara por el momento está exagerando bastante el efecto clouding. Y en cuanto al blooming o al halo de luz que hay cuando hay una imagen blanca con una pantalla negra, la verdad es que pasa desapercibido o casi no se nota. Pero ahora yéndonos a tomas normales, claras y en un cuarto con iluminación normal ambiente, la verdad es que no lograrás notar esos detalles o pasarán totalmente desapercibidos. Y un punto fuerte para este televisor sin duda será la resolución, y esta no pasará desapercibida, ya que la imagen se verá bastante nítida y definida. Sin lugar a dudas, ese será uno de los puntos más fuertes de este televisor, ya que marcas reconocidas como por ejemplo LG, Samsung y Sony solo ponen la resolución HD hasta en sus televisores de 32 pulgadas. Y este siendo aún más pequeño de solo 22 pulgadas ya contará con la resolución Full HD, lo cual es un punto a favor para este televisor. Otro punto bueno es que tendrá las dos antenas de ISDBTV más la de DTV para captar toda clase de canales digitales. Esto lo menciono ya que en algunos televisores de esta categoría solo ponen un receptor de canales digitales, ya sea DTV o el ISDBTV. Y en el caso de que en tu país, como en el mío, usen ambas tecnologías, solo te captarán unos cuantos. Lo bueno es que con este no tendremos ese problema, ya que montará los dos receptores digitales. Ahora sí, vayamos a recalcar un poco más los puntos buenos y los puntos negativos de este televisor. En los pros nos encontraremos con la resolución de la pantalla, ya que es Full HD 1080, y la verdad es que se ve a simple vista. Además que también tendremos el sonido Hi-Fi, el cual tendrá una muy buena presencia de bajos y un muy buen volumen. Además de que contaremos con diferentes fuentes de alimentación como por ejemplo 12 volts y 220. Y finalmente que tendremos el vidrio templado para proteger la pantalla, la cual también tiene su lado negativo por el tema de los reflejos. En los puntos negativos tendremos que la parte de atrás calienta un poco al usarlo, no exageradamente ni nada de qué preocuparse, pero que sí tengas en cuenta que entibia un poco. Otro punto negativo es el clouding, el cual se notará solo en escenas oscuras y en un cuarto oscuro. Y eso será porque este televisor contará con un panel IPS o ADS. Y finalmente tendremos el mando, el cual esto es un poco más personal, pero a mi gusto no es nada cómodo. La verdad, las cosas como son. Por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de unos 8 de 10, por todo lo expuesto en el video. Eres cruel, pero justo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!